When she heard the cue, she walked down the aisle as she held her flowers. What was this event? A wedding. A wedding. Dun, 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 dun. And we're finished. Very good game. Shake. Cuando los niños llegan al cuarto y quinto grado, pasan más tiempo leyendo independientemente, pero aún necesitan mucha práctica y la ayuda de sus padres para seguir mejorando. Ellos tienen que ser capaces de leer palabras con precisión, con expresión y a una buena velocidad. Los maestros llaman a esto fluidez en la lectura. A veces los padres piensan que los niños deben entender y recordar todo lo que se les presenta en un texto la primera vez que lo leen. Sin embargo, los niños necesitan a menudo hablar sobre el texto o leerlo varias veces para realmente entenderlo. Además, durante la lectura, los maestros le pedirán a los niños que lean más allá de las palabras. A esta edad, a los niños se les pide que puedan notar la diferencia que existe entre los hechos y las opiniones de lo que están leyendo. Pueden separar causas y efectos y hacer inferencias acerca de lo que ellos leen. Los maestros llaman a esto comprensión de la lectura. A continuación podrá ver algunas formas de cómo puede ayudar a su niño a mejorar su comprensión y fluidez en la lectura. A medida que los niños crecen, gran parte de lo que lean contendrá hechos y opiniones. Un hecho es algo que es, o se puede demostrar que es verdad. Una opinión es el punto de vista que alguien tiene acerca de un asunto, especialmente cuando se basa únicamente en el juicio personal. Para esta actividad, comience por cortar las tarjetas del set 1 de Hecho u Opinión de Fútbol Americano. Mezcle y colóquelas boca abajo en una pila. Coloque la hoja con el dibujo del poste de meta de fútbol americano enfrente de su niño. So Jada, we're going to play a game called Fact or Opinion Football. And here we have a stack. Escoja la primera tarjeta de la pila y léala a su niño sin decirle la respuesta. Pídale que decida si la oración es un hecho o una opinión. So the first one is, all children like to ride skateboards. I think that's an opinion because not all of them. Even though you like to ride skateboards, maybe not everybody does. Good, so you made the goal, so put that over the goalpost. Now, dogs bark. That's a fact. That's a fact because that our neighbors have dogs. They bark. Yes, they do. So you put that. That's the opinion. Oh, okay. Opinion and fact. Next. There are 12 months in a year. That's a fact. That's a fact. Trucks are big and noisy. That's an opinion. I think that's a fact. Yeah. Trucks are big and noisy. Well, not all trucks are big and noisy. Not all trucks? Let me check my sheet and see what it says. It says that trucks are big and noisy is an opinion. So, you're right. Podrá verificar si la respuesta es correcta en la hoja de respuestas para padres del hecho u opinión de fútbol americano. Los números de las tarjetas coinciden con los números de la lista de respuestas. Zebras have stripes. That's a fact. It looks like you won the game. Juegue de nuevo usando las cartas del set 2 del hecho u opinión de fútbol americano. And that's also an opinion. That's also an opinion. No, you're very good at this game. I think you beat me. Los maestros también les pedirán a los niños que identifiquen las causas y los efectos en lo que han leído. The farmer plants the seeds and waters them. Can you find the effect among these four cards? Una causa es lo que hace que algo suceda, o es responsable de algo que sucede. Un efecto es un cambio que se produce como consecuencia directa de una causa. Corte las tarjetas del set 1 de causas, mezcle y colóquelas boca abajo en una pila en la mesa. Corte las tarjetas del set 1 de efectos y colóquelas boca arriba
en la mesa en una fila. Pídele a su niño que tome la tarjeta de arriba de la pila de las causas y que la lea en voz alta. The girl felt cold. What do you think the effect was? The river overflowed into the streets and houses? No. Corn and beans grow? No. He ate a sandwich? No. She put on a jacket. Okay. The girl felt cold, so she put on a jacket. The girl felt cold, so she put on a jacket. That was the effect of her being cold. Okay. It rained for 3 days and nights. He ate a sandwich? No. Corn and beans grew? No. The river overflowed the streets and houses? Yeah. It rained for 3 nights, so the river overflowed into the streets and houses. Right. Okay, and the last one. Billy was very hungry, so he ate a sandwich. Haga la misma actividad usando las tarjetas del set 2 de causas y efectos. Luego hágalo de nuevo con las tarjetas del set 3. All right, you start. Julie studied for the test. He was late for school. No, I don't think so. She made an A on the test. Probably. The mother picked up the baby. The students lined up at the classroom door. I think it's she made an A on the test. Julie studied for the test, so she got an A on it. Yeah, the effect was that she made an A on it. All right, let's play the last round of cause and effect. She brushes and flosses her teeth every day. He scraped his knee and elbow. No. She has no cavities. Yes, but let's keep checking. The fire alarm sounded. The next day he was tired and took a nap. She has no cavities. She brushes and flosses her teeth every day, so she has no cavities. And I like the way that even though you knew this was the right answer, you checked all of them before you decided on it, just in case. Durante la lectura, los niños tienen que sacar sus propias conclusiones de lo que leen. Las inferencias son ideas de las cuales su niño se da cuenta al razonar cuando las respuestas no se dan específicamente en un pasaje o texto. Va a necesitar 20 monedas de un centavo para poder realizar este juego. Usted y su niño tomen una tarjeta de la pila y léanla. Por ejemplo, la mamá hizo un pastel, lo decora y le pone velitas encima. Hay muchos globos. Niños llegan con regalos en mano. Todos juegan diferentes juegos. ¿Qué está pasando? Busque la respuesta ya sea en la hoja de juego 1 de inferencias increíbles de su niño o en la suya. Debido a que hay un pastel, velas, globos y regalos, la inferencia es que esto es una fiesta de cumpleaños. Coloque una moneda en el círculo que dice fiesta de cumpleaños. Corte las tarjetas de inferencias increíbles. Mezcle y colóquelas boca abajo en una pila entre usted y su niño. Entréguele a su niño la hoja del juego 1 de inferencias increíbles y quédese con la hoja del juego 2. Turnándose, usted y su niño tomen una tarjeta de la pila y léanla. And splashed. He got the soap, scrubbed Skippy, and rinsed him off. Skippy barked and shook himself up. What was happening? So, what was happening with Skippy? Did they go to the playground? No, because they were getting wet. So, not going swimming because you wouldn't be swimming and washing yourself off. Washing yourself off while you're swimming. Were they baking cookies? No. At the zoo? No. Was he petting the dog? No, I think he was giving the dog a bath. He was giving the dog a bath. Okay, give yourself a Cheerio and put it on that correct answer. All right. Next card. My turn. The family saw many animals. First they saw the giraffes. Then they went to the bear den. They thought the monkeys were very fun to watch. Where is the family? I think the family. Is it baking cookies? Eating a meal? They go to the playground? No, I think
Were they in the forest? I think they are at the zoo. At the zoo, I think so. The forest? Maybe, but the forest wouldn't have monkeys, so. You have to give it plenty of food and water. It needs to go outside and get fresh air and sunshine. You need to pet it and play with it. What do you have? Pet it and play with it. No. Doctor's office has to be something living. So it's gotta be a dog. Gotta be a dog. Siga jugando hasta que todos los círculos se hayan cubierto con monedas en ambas hojas del juego. Hemos anexado una hoja de respuestas para padres para la actividad de inferencias increíbles, de manera que pueda saber las inferencias que le corresponde a cada declaración. Los números en las tarjetas corresponden con los números en la hoja de respuestas para padres. Baking cookies, and we finished. We got them all right. Si su niño hizo un buen trabajo con el juego de inferencias increíbles, podrían jugar el mismo tipo de juego con declaraciones más avanzadas. Esta vez utilice las tarjetas de la actividad Más Inferencias Increíbles y las hojas de juego correspondientes. The boy rode his bike to his friend's house after dinner. When he got there, he rang the bell. He waited, but no one came to the door. He looked in the driveway, the car was not there. There were no lights on, and the windows were all closed. The boy got back on his bike and went home. What did the boy think? What did the boy think? Esas declaraciones son más difíciles. Por lo tanto, su niño podría necesitar su ayuda en la búsqueda de las inferencias correctas. Si su niño tiene dificultad para encontrar las respuestas, usted podría pedirle que lea de nuevo la tarjeta, señalarle cuáles son las pistas, pedirle que lea las respuestas en su tarjeta de juego para ver si alguna le da sentido a la declaración. También le hemos anexado una hoja de respuestas para padres de la actividad Más Inferencias Increíbles, para que así usted pueda saber la inferencia que corresponde a cada declaración. Oh, we're almost at the finish line. The young woman looked down at her long dress. She felt like a princess. She and the others stood in the hall. They listened to the music. When she heard the cue, she walked down the aisle as she held her flowers. What was this event? A wedding. A wedding. Dun, 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 dun. And we're finished. Very good game. Shake. Si usted y su niño disfrutan esas actividades, infórmele al maestro de su niño. El maestro puede tener más ideas que compartir para el aprendizaje divertido en casa. Si su niño tuviese dificultades con estas actividades, también puede hablar con el maestro de su niño. Puede ser que haya otras hojas de sugerencias o actividades que sean de ayuda. Good job. Give me five. Nice.